Hoy las personas se justifican en salidas del país, en que no hay alimentación y la sobrepoblación es cada vez creciente. Se recogen 20 animales y aparecen 60. Aquí no ha llegado a 500. Y la otra creencia es que los murciélagos son ratones. Por supuesto, no cualquier tipo de ratón, es un ratón con alas. Tú vas, te quejas que por los caracoles, porque si te están afectando, porque si hay muchos, si las enfermeras dicen es un trabajo individual. ¿Esa gente son sociedad civil o no son sociedad civil? Sí, chicos, sí, claro que sí. La marcha principalmente se organizó a través de mi perfil de Facebook. Así. Obtuve la autoriza el gobierno municipal de Plaza de la Revolución y en 5 días organicé la marcha completamente por la red social Facebook. No participó en ningún otro medio de comunicación estatal, o sea, no hubo ni radio, ni prensa, ni televisión, solamente fueron a través de los medios alternativos. Para mí era un sueño hecho realidad y también marcaba un antes y un después en la protección de animales en Cuba y por ende era un hecho histórico. Era la primera marcha con lo que lleva una marcha en realidad de la protección animal en Cuba. A raíz del proyecto de constitución hubo todo un movimiento en la solicitud de, a través de las distintas circunscripciones donde se analizaba el proyecto de ley y también en los centros de trabajo, centros de estudio, solicitando que independientemente de una ley de medio ambiente, esa ley de medio ambiente es demasiado genérica, debería incluir explícitamente que el maltrato constituye un delito y que los animales tienen que ser protegidos y que el Estado cubano protegía a los animales. La gente decía, ¿una ley de protección en la Constitución? No, la Constitución no te pone leyes, la Constitución te habla del principio y la ley regula. ¿Cuál es la ley? Entonces al final lo que quedó fue un artículo igualmente confuso, demasiado abierto, un poco modificado de lo que había de medio ambiente, se le buscó una solución que igualmente no resuelve el problema. Sí veo que ha cambiado en cuanto a la mentalidad. Ahora, en cuanto a la realidad, yo veo que aumentan más los crímenes y aumentan más los abusos. Cuando tú te pones a trabajar, ves más las cosas que pasan. Pero también yo pienso, y es mi opinión, que con el paso de los años y la larga permanencia de los problemas económicos y el deterioro social que ha habido, que es innegable, hay más maltrato. Lo llamaron a Huelva. En esta zona, en playa fue. Toda esta zona de aquí la tienen carne vil. Esta gatita es la famosa vida, como le puse yo, porque esta vida de milagro. Es la gatita que lastimaron en el restaurante La Carboncita, donde un trabajador de allí la tiró contra un muro, tuvo parapléjica durante 7 meses sin caminar. Ahí viene la campeona de la casa. Ella con 2 meses de nacida nada más, la atropellaron y hubo que amputarle sus 2 patitas. Es la niña linda de La Milagrosa. Pero ahí como la ven es una guerrera con sus 2 patitas. Camina. Y son bien comelones. Hoy las personas se justifican en salidas del país, en que no hay alimentación y la sobrepoblación es cada vez creciente. Se recogen 20 animales y aparecen 60. Realmente el abandono ha crecido mucho, mucho, mucho. Nunca digo que no cuando se me llama ante un llamado de emergencia, sobre todo en casos críticos, casos atropellados, de maltrato animal, porque hay muchos que los postean, que le sacaron un ojito, que le cayeron a palo al animal. Le sacaron un ojito. Tenía todo eso cubierto de humor completo, que no se le veía el ojo y toda esta parte hinchada. Venga, Zabache. Tú puedes hacer una denuncia a la policía, pero no hay una ley que te proteja como ciudadano para tú poder enfrentar el problema. Ni la policía puede responder, incluso queriendo. Vamos a decir que te encuentres con policías conscientes, que sensibles con los animales y que quieran responder al problema. Tampoco lo pueden hacer porque no tienen un marco legal
que les permita enfrentar el problema. Entonces, la ley es fundamental. En realidad no queríamos llegar a esto. No queríamos, éramos más calientes y más punzantes en las redes sociales para que entendieran. Porque ya advertencia no, no es, ya estamos diciendo, estamos siendo punzantes para ver si nos hacían caso, como no encontramos la manera de llamar la atención. Habíamos tocado puertas, habíamos intentado llegar a los medios por una vía más protocolar y siempre nunca nos dieron una brecha, no nos tomaron en cuenta. Siempre nos censuraron, nos dieron por locos. O nos metieron en una gaveta esperar un momento que nunca llegó. Estamos metidos en el plano animal y en los derechos de los animales y en el bienestar animal en Cuba. Como todo movimiento que aquí ha cogido auge como nosotros, que tenemos una cantidad de seguidores inmensa, han intentado meter presión y crear un auge que no es el canal en el que estamos metidos, de politizar nuestra causa, que no es el objetivo. Eso nos ignoran cada vez más y ya encima empezaron a demonizar la actividad del protectorado. Entonces como que somos ya disidentes, contrarrevolucionarios y nada que ver. No es un problema político. La parte que lo hace político es que gubernamentalmente tenemos que aliarnos a ellos, porque sin el gobierno no podemos. Pero te voy a decir algo, a ponernos a los dos, ellos necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Ellos tienen el nombre de Sonosis, está sucio. Nosotros podemos ayudar, pero si tú no colaboras. Gracias a esto logramos que nos prestaran una atención que nunca logramos que nos prestaran varias entidades, varios organismos, lo hicieron, y logramos el objetivo que fue un diálogo en esta reunión en el que se pactaron muchas ideas y propuestas de trabajo en conjunto, a que el Ministerio y la Dirección de Higiene y Epidemiología estuvo de acuerdo. Va a ser un cambio que va a mejorar la Cuba hoy en día, o sea que va a quedar un impacto social en los ciudadanos cubanos, que van a cambiar desde la escuela hasta las vivencias que se tienen en las calles. Va a haber una ley de protección animal, nos va a dar el marco legal, no basta, va a haber que seguir educando a la población, pero el marco legal es fundamental para poder cortar el problema. Algo provocó que la especie comenzara a extinguirse en todos lados, con excepción de Guanacaví. Y al final, un día yo probando, cogí un poquito de criolina y fue que empecé a probar los goticas por goticas en la cabeza y enseguida se morían al instante. De todos los cubanos, más los que vivimos, más los que vienen de afuera, más que los que la visitan, los que son emigrados. La Habana, sí, me gusta mucho La Habana. Yo vine a La Habana hace 25 años, de vacación una semana con mi mamá, y me enamoré de la música y de la alegría de vivir de ustedes. Un día especial en La Habana sería levantarme, levantarme temprano, preparar desayuno, desayunar y salir a trabajar, y que ese día me encuentre con que llego a la parada y llegue la guagua rápido y no haya tanta gente en la guagua. Las calles limpias, mucha gente en La Habana, un día soleado, pocas guaguas con poca gente. Me encantaría salir caminando por toda La Habana, ir de una punta a otra, que haya árboles en todos los parterres, y donde no haya parterres que se siembre en una gran maceta, que esos árboles pertenezcan a la flora nativa de Cuba, que tiene un alto nivel de endemismo y eso es prácticamente desconocido para los cubanos. O sea, sembramos especies exóticas, ¿por qué no sembramos las especies propias, que son las más adecuadas a las condiciones de nuestro clima y de nuestro suelo? Esa es la ciudad donde yo quisiera pasear.
No acudo mucho a él, pero me parece que uno de los lugares más bellos de La Habana es el malecón. Es el lugar, no sé, al que acude todo el mundo alguna vez en su vida. Bueno, el lugar que creo que es más increíble que se ha hecho en La Habana es la Fábrica de Arte. La verdad que es un lugar increíble. Te digo después el malecón, que a mí me fascina, porque a mí me encanta el mar. Y justamente representa toda la vida, ¿no?, de La Habana en cada parte, que sea desde La Habana Vieja hasta aquí. La Habana Vieja ya no, porque se ha vuelto un poquito ya demasiado turística y en museo. Me encanta finalmente aquí Centro Habana, que se quedó un poquito más popular, ¿no? Hay muchas cosas que son emblemáticas de La Habana que hay en otras ciudades, pero lo único que no se puede tener en otra ciudad y que es solamente en La Habana, es su gente. Y yo creo que eso es lo que primero, lo que más extraña cuando uno está en La Habana, y yo creo que es lo que hace La Habana el lugar que es ahora mismo. En la ciudad lo que más valoro es lo que ha hecho el hombre, las construcciones de todo tipo y sobre todo los grandes edificios, los monumentos. Me preocupa la distribución de los espacios urbanos, me preocupa quién construye qué en cada espacio. Yo creo que la ciudad tiene que tener una mirada crítica respecto a eso. Y me parece, como en tantas otras cosas, estamos medianamente informados o absolutamente desinformados. O sea, yo creo que es una ciudad que ha involucionado en la medida en que a las personas lo más que les interesa es el pedacito de acera y lo que hay detrás hacia adentro. No les interesa qué hay fuera. Todo está muy sucio. No hay un lugar que escape a esa suciedad. Hasta los lugares más céntricos están sucios. Y depende mucho de nosotros y depende mucho también de los esfuerzos que haga el país por limpiar la ciudad. Una ciudad donde los árboles se talan, donde las aceras se rompen, donde los contenedores se rompen, donde las casas se venden y se transforman y pierden todo lo que tiene de auténtico. No me gustan las paredes pintadas así, graveteadas. No me gusta cuando se derrumba un edificio, eso es feo. Por ejemplo, yo tengo grandes preocupaciones respecto a cómo La Habana está potenciando los espacios vacíos, los espacios que han ido quedando disponibles para nuevas construcciones, ¿no? Cuando esos espacios se convierten generalmente en hoteles, me preocupa. Me preocupa de aquí a 20 años qué tendrán que ver esos turistas cuando salgan del hotel. Yo creo que es un país donde celebran todas las fiestas, ¿no? Aquí es un país de fiesta, entonces hay que celebrar los 10, los 20, los 500. Yo creo que es genial, ¿no? En toda parte. De verdad que cuando tú dices 500 al final no es nada, pero nosotros quisimos justamente destacar también eso, el mestizaje, toda la mezcla de cultura. No es borrar la historia, no es no celebrarlo, sino es como estar consciente de lo que significa la fundación de la ciudad y lo que es consciente como en cuanto a qué significa como 500 años de creación cultural, que no es solo como los españoles llegando aquí, sino es como una mistura de muchas cosas. Quiéranlo o no, la presencia, o sea, el mal llamado descubrimiento marcó en la vida de Cuba y de los cubanos, es indiscutible. Este es el momento, porque yo que tengo 49 años no voy a poder ver otros 500 ni 600 de La Habana, y pienso que este es el momento. Una Habana restaurada, bonita, alegre. Sin embargo, esta celebración, al mismo tiempo que puede resultar como un motivo de alegría para nosotros, también está mezclado con un componente de amargura. Entonces yo creo que cualquier celebración debe llevarnos también a una reflexión también de cuánto hemos construido y cuánto hemos destruido. Aquí no ha llegado al 500. Lo que hacen es para machacar. No sé, pasan un poco, pintan un poco los parterres, pero no ha llegado en sí aquí, a la de octubre no ha llegado a los 500. Más limpia, perfectamente ordenada, con un nivel de eficiencia tal que no creo que sea posible. Los parques adornados, con sus lámparas, con sus asientos,
A ver, el viejito que se sienta en el parque leyendo por la mañana su periódico. Eso es lo que me gustaría. Me quedaría con eso de La Habana. El sistema de transporte, hacer que la movilidad dentro de La Habana sea un poco más fácil. Yo mejoraría también como quizás la educación en cuanto a la educación ambiental de los habaneros, que quizás no es la mejor, como quizás no tenemos la ciudad tan linda como la pudiéramos tener si tuviéramos como quizás una educación ambiental mucho más de no tirar el papel en el piso, quizás desarrollar como una infraestructura mucho mejor en cuanto a recolección de la basura. Quisiera una ciudad donde hubiera una buena arquitectura construida, donde se respetara lo mejor que nos queda y donde se hiciera una buena arquitectura. Quisiera una ciudad diseñada por los mejores arquitectos de este país. Seguir haciendo emprendimiento, ¿no? Para que crezca la ciudad y que haya más cosas, no solamente bar y restaurante y hostales, porque falta un mundo por hacer, miles de cosas más. Aquí todos los problemas cercanos aquí, que es lo más tenebroso que tenemos aquí cerca, es el abandono del hospital este. Para mí una de las soluciones que tiene para que se acaben todo este tipo de problemas, uno, es que esa área completa de atrás la chapen. Y se ha reflotado siempre con un adjetivo, el término sociedad civil verdadera. Como si existiera una dicotomía en la sociedad civil cubana, que no fuera una sociedad civil diversa. Nada, los primos tiene una historia curiosa porque desde los 70 se publicó un libro que hizo Silva Taguada y entonces en ese momento, en su libro, Natalus primus fue una de las especies que solamente se conocía como fósil. Por lo tanto, la declararon como extinta. Y se mantuvo esa condición hasta 1992, donde una población de la especie fue redescubierta en Guanacaví. Una cueva aislada, casi históricamente imposible que se encontrara esa especie en ese lugar, pero luego de un análisis genético y evolutivo se encontró que sí era Natalus primus la especie y se volvió a retomar, se declaró como no extinta nuevamente. Lo que quiere decir es que en algún punto de la historia evolutiva, Natalus primus estuvo en toda la isla, incluido en la isla de la Juventud. Así que tenía una distribución bastante amplia en todo, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, algo sucedió, tal vez competencia con otras especies de murciélagos, tal vez los cambios ambientales que han ido sucediendo, tal vez los procesos de destrucción de hábitat que vienen desde la colonia, algo provocó que la especie comenzara a extinguirse en todos lados, con excepción de Guanacaví. Cueva La Barca es clasificada como una cueva de calor, un tipo de cueva específica que tiene unas cámaras donde la temperatura y la humedad no pueden escapar y entonces se crea una cámara de calor, que se le dice, donde las temperaturas son muy altas, igual que la humedad. Hasta donde se conoce o se especula, Natalus primus depende de este tipo de cuevas específicas para sobrevivir. Una de las cosas que tenemos que ser realistas es que a las personas no les gustan los murciélagos, a nadie. Tal vez por la mala fama de las películas de Drácula, de Bram Stoker, que ya todo el mundo conoce que un murciélago es un vampiro buscando sangre humana en las noches. Y la otra creencia es que los murciélagos son ratones. Por supuesto, no cualquier tipo de ratón, es un ratón con alas. Sin embargo, lo que estamos haciendo es tratar de ir un paso a la vez, trazándonos metas pequeñas, tratando de convencer un niño a la vez o una persona mayor a la vez, pero que pierden el miedo a los murciélagos, enseñándole la otra cara de esa moneda que históricamente ha tenido la desventaja de ser nocturno y de estar acarreado a una serie de ideas sociales incorrectas. Una de las primeras cosas que intentamos hacer con Natalus primus, de las más urgentes para la población, era
hacer un estudio acerca de qué tan en peligro estaba realmente la población. Para hacer eso, necesitamos saber la densidad de los murciélagos real o estimar la densidad de los murciélagos real que había en la cueva. Nos tropezamos con una técnica invasiva, pero no dañina para los murciélagos. Y fue precisamente utilizar una técnica de cuatro colores, un código de cuatro colores de pintura de uña aplicada en las uñas de la pata de murciélago. Esto nos da la posibilidad de más de 250 combinaciones de colores y es inofensivo para los murciélagos y es, no es permanente, lo que nos lleva a valorarla como una técnica perfecta para trabajar con esta especie muy amenazada. Una de las mayores importancias que podemos atribuir a Nandalos primos, no solo como especie per se, que incorpora valor a la diversidad biológica y a un valor intrínseco de millones de años de evolución que lo que llevó a la especie hasta ahí, hasta sobrevivir hasta nuestros tiempos, es que podemos utilizar a Nandalos primos como una especie bandera. ¿A qué nos referimos como especie bandera? Una especie de bandera es aquella que tiene un interés, ya sea político, social, cultural, que pueda ser utilizada para proteger a la misma vez muchas especies que están asociadas a ella. Dígase que en este momento Nandalos primos puede ser la especie de bandera más importante o una de ellas que tenemos en Cuba, porque solamente con proteger esta especie en la cueva donde habita, estaríamos protegiendo más de la mitad de las especies de murciélagos de Cuba a la misma vez, varias especies endémicas de diferentes grupos de fauna, insectos, anfibios, reptiles, también endémicos locales, y el hábitat tan grande alrededor como sea posible, del cual depende Nandalos primos para sobrevivir. Para lograr que alguien se enamore de los murciélagos, esa es sería la pregunta del millón, ¿no? Pero bueno, yo comenzaría sencillamente por mostrárselos de verdad, pero me basaría en una trampa ecológica que tenemos la posibilidad de hacerla, que sería capturar un murciélago mariposa y utilizarlo para enseñárselo físicamente. El murciélago mariposa es una de las especies más pequeñas del mundo, la tenemos en Cuba, es literalmente más chiquita que una polilla y entonces tiene una cara agradable. Podemos utilizar sencillamente el murciélago mariposa como el rompecorazones especial para que las personas se enamoren del mundo de los murciélagos que tenemos en Cuba. La sociedad civil no es algo que se pueda estudiar o que se pueda regir por voluntades políticas o porque a mí me gusta o no me gusta. Yo vivo aquí hace aproximadamente 22 años más o menos, 21 o 22 años. Hasta hace poco tenía un carro que tenía licencia y boteaba, que fue lo que más ha hecho yo y mi papá desde siempre. Y ahora vendimos el carro y quiero dedicarme a la tierra. Pero me ha dado bastante problema desde ahora porque a pocas puedo trabajar casi. Toda la mañana tengo que dedicarla, que es la mejor parte para trabajar en la finca. Tengo que dedicarse a los caracoles. Hace más o menos aproximadamente 2 años que lo vimos por primera vez aquí. Todavía no estaban diciendo sobre nada sobre el caracol en la televisión. Y ahí empezamos a buscar información en internet, en el Curré, sobre qué daños hacían, cómo se podía ir eliminando. El desayuno de todos nosotros aquí es el caracol. Desde que nos levantamos recogiendo para que los niños, yo mismo con el niño mío tengo que estarlo vigilando, ¿me entiendes? Teniendo un espacio, un área libre donde él puede jugar ahí en mi casa, tengo que estarlo vigilando porque un caracol lo toca y se puede enfermar, ¿me entiendes? Yo y mi papá empezamos a recogerlo, simplemente recogerlo con guantes y llenábamos la java y al principio los enterrábamos, abríamos huecos, los enterrábamos porque así oíamos algunas personas que hablaban sobre ese tema. Y así fuimos inventando, buscando petróleo y echándolo en latas, pero no daba mucho, no era muy rentable.
Y al final, un día yo probando y probando, cogí un poquito de criolina y fue que empecé a probarlo goticas por goticas en la cabeza y enseguida se morían al instante. Yo no podía estar tranquilo con ellos porque el problema es que se querían meter dentro de la casa, o se metían dentro de la casa, porque la casa no tenía el piso todavía y no estaba muy cerrado. Y ya yo lo cogía, metía entre la cocina ahí los caracoles chiquitos, metidos, y los grandes no, porque los grandes no cabían por los... Pero tú lo veías y lo veías por la mañana ahí por los lados, encaramados en la pared de la casa. Empezamos a coger los aguacates que estaban ya echados a perder, en proceso de descomposición ya, y hacíamos unas pilas así, ya por la noche, de 9, de 8, 9 de la noche, y ahí entonces después íbamos como a las 9 y media, a 10, y estaban ahí, miles ahí, comiéndoselo porque le encanta. Ahí unos puerquitos, tres puerquitos, un vecino ahí, comieron un caracol de así, los tres se murieron. Y aquí un perrito de la casa también comió un caracol asado, eso que se quemó, se comió el y se murió el perrito también. Aquí no ha pasado nadie a nada, ni a preguntar. Ay, nosotros mismos con nuestro propio peso hemos estado limpiando, 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 limpiando para poder acabar con ellos. Y recogiéndolo por la mañana y por la noche, porque es tempranito. Inclusive he dejado de ir a trabajar a mi trabajo, que soy chofer, he dejado de ir a trabajar por recoger los caracoles temprano. Bastantes vecinos dicen que han llamado, que han llevado varias quejas a algunos lugares, pero respuesta ninguna. Tú vas, te quejas que por los caracoles, porque si te están afectando, porque si hay muchos, si las enfermeras dicen es un trabajo individual, eso es de cada cual. Te afectan en tu área, tú mismo lo recoges y lo limpias. Le afectan al vecino, que el vecino lo recoge y lo limpia, ¿me entiendes? Porque no es algo que ellos le presten atención. Hasta el día en que en el municipio fallezcan 15, 20 gente, todos muertos en el hospital por el caracol, a ver si entonces ahí se van a embullar de darle una solución a este problema, ¿me entiendes? Aquí todos los problemas cercanos aquí, que es lo más tenebroso que tenemos aquí cerca, es el abandono del hospital este. Para mí una de las soluciones que tiene para que se acaben todo este tipo de problemas, uno, es que esa área completa de atrás la chapen, ese es uno, le manden una brigada, algo que limpie todo el monte que se cae ahí alrededor y adentro de ese hospital. Y la otra es que lo eliminen y que, no sé, hagan vivienda, ese terreno completo lo pueden hacer vivienda, ¿me entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Bueno, Julio, vamos a ponerle a esto. Mira, qué bonito está esto para jugar cubilete. ¿Viste? Ahora venía para acá. Y tú has visto la bola de chamaquitos eso. Pensando en la protección animal. Mira, ya puse tiro. Estaba obligado a carabina. Pensando en la protección animal. Organizándose para los gamers. ¿Tú has visto esa gente cómo se ha activado en los últimos tiempos? No, lo de la protección animal no son solo muchachitos jóvenes, ¿no? Son gente de todas las edades. Porque es una cosa ¿Qué que... ¿Qué hiciste? ¿No pusiste? No, no maté. Sigue mirando para otro lado, que te paso vareta, te digo. Mataste. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano. Pero esa gente... ¡Mira! Dios, carabina de tiro, papo. Ya, ni la mueva, que eso está bonito. Solo así. Pero te voy a decir una cosa. Esa gente, ¿son sociedad civil o no son sociedad civil? Sí, chicos, sí, claro que sí. Son sociedad civil. Si no son Estado, si no son partido, si no son una organización social de masa ni política, de otro tipo, si no son una institución reconocida de las que forman parte de las asociaciones, organizaciones previstas o reguladas por la ley de asociaciones en Cuba, tienen que ser algo. Es decir, puede ser que no sean sociedad civil formal, en el sentido de que no son una asociación legal, pero que no sea legal no es requisito que anule la existencia de la sociedad civil. La sociedad civil no tiene que estar normada. Eso es otra cosa. La sociedad civil es la versión no política de la sociedad.
El concepto de sociedad civil es viejo ya, desde la modernidad para acá se está usando de diferente manera, ha evolucionado ese concepto, pero primero equivalía a sociedad política, pero de todas maneras la manera en que hoy se utiliza, la forma en que hoy se utiliza sociedad civil, mayormente en el mundo, incluso si lo miramos con perspectiva marxista, si utilizamos el concepto, por ejemplo, la forma de verlo granchiana, de todas maneras, esta experiencia que tú me estás diciendo sería sociedad civil bajo cualquier perspectiva. Yo realmente te preguntaba porque, primero, el término sociedad civil, sobre todo en Cuba, ha sido un término muy prostituido, llevado y traído, que a pesar de que la intelectualidad, si se quiere, a mí no me gusta utilizar el término oficialista, pero la intelectualidad más cercana al oficialismo tiene un concepto mucho más amplio de sociedad civil que el que realmente se maneja. Lo cierto es que es un concepto que en los últimos tiempos ha tomado un cariño, o sea, se ha reflotado, sobre todo después de la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas, de la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas de Panamá, y se ha reflotado siempre con un adjetivo, el término sociedad civil verdadera, como si existiera una dicotomía en la sociedad civil cubana, que no fuera una sociedad civil diversa, sino única y exclusivamente una sociedad evaluada por quienes detentan el poder y quienes manejan los medios de comunicación. Claro. Y yo, en ese sentido, te pudiera preguntar cuál es tu criterio con relación a esa conceptualización de una sociedad civil verdadera que se ofrece como una sociedad civil que tiene que actualizar un modelo económico, que es la sociedad civil que se paga su pasaje para ir a Panamá, que tiene ese tipo de ahorro. Y por otra parte, esa misma sociedad civil pues excluye a este otro grupo de manifestaciones que se producen y que se están produciendo cada vez con más frecuencia en la sociedad civil, en Cuba de manera general, sobre todo por la apertura a internet. Pues chico, mira, a mí me parece que eso, repito, para mí eso es un tema de quién evalúa y con qué parámetros se está evaluando el asunto. La sociedad civil no es algo que se pueda estudiar o que se pueda regir por voluntades políticas o porque a mí me gusta o no me gusta. Si ese va a ser el parámetro, las organizaciones sociales o las asociaciones de cualquier tipo, los grupos humanos que se organizan elementalmente o de la manera más compleja posible o no, pueden decir que una organización de la sociedad civil cubana oficial o que respalda o que sigue las directrices del partido o que respalda el discurso oficial no son los perdedores, la verdadera sociedad civil. Ni uno ni otro debería tener en sus manos la decisión, la capacidad para decir que el otro pertenece o no. Es decir, son sociedad civil de cualquier manera, para mí es sociedad civil tanto los CDR como o la Unión de Juristas de Cuba o una asociación profesional o una asociación o un centro de estudio que no sea un centro de estudio adscrito a partido o a un ministerio, tanto sociedad civil ellos como los que crean una organización en Cuba y que no pueden inscribirla porque no se les permite inscribir o porque no lo quieren hacer y funcionan sobre un objeto social determinado para la sociedad cubana con un objetivo no eminentemente político, no como un partido, no como con un sentido electoral y por lo tanto son sociedad civil también. O sea, ninguno de los dos creo yo que tenga la capacidad para decir, exacto, para decir que el otro no pertenece o que el que es verdadero es uno mismo, ¿no? Pon tiro, mi hermano, porque realmente esto da para mucho más, pero esto hay que irlo cerrando. Mi hermano, pero esta gente se pasa, Clavelito. Voy a poner un pensamiento en ti, porque lo de esta gente, como decía mi abuelita, no tiene nombre. Mira para esto, aquí no me sale nada con nada.